¡Hola de nuevo! Como sabes, los 625 experimentos fueron liberados en una pequeña isla de la Tierra. Pero a una niñita y al 626 se les asignó la misión de localizar los experimentos y descubrir el mejor lugar donde ubicarlos. Así que necesitamos tu ayuda. Por favor, responde a las preguntas para ayudarnos a atar los cabos sueltos en la base de datos. Y aquí tienes una no muy difícil. ¿Cuál experimento te sería más útil en una expedición helada para ayudar a evitar el congelamiento de los humanos? 544, Thresher. Parece un inofensivo pariente del pulpo mutante, pero es muy, muy peligroso. 609, Explosivo. Eleva la temperatura con bolas de fuego que dispara desde la frente. 303, Amnesio. Diabólica criatura que borra la memoria. 222, Viruelita. Se mete bajo la piel y ocasiona toda clase de desagradables problemas de tipo médico. ¿Cuál experimento te sería más? ¡Felicitaciones! Pero no dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Y hablando de una cura para la autoestima, ¿qué experimento es mejor para hacer que hasta el más bajo de los gusanos se sienta como emperador del universo? 110 Squeak. Habla sin parar y a tal velocidad que suena como un taladro de dentista y una batidora. 040 Beckhoff. Bajemos a la tierra. Si captas lo que digo. 355, Cambiador. El maestro de los cambios que intercambia los cerebros de dos criaturas. 029, Corona. Puede hacer que a cualquiera se le suba el poder a la cabeza. ¿Qué experimento es mejor para hacer que hasta el más bajo de los gusanos se sienta como emperador? No está mal. Comenzaba a sospechar que alguien había desconectado tu base genética. Esta es una pregunta adorable. Por favor, dime cuál experimento sería útil en el día de San Valentín. 323. Junca, junca. No te le acerques demasiado o caerás instantáneamente de rodillas ardiendo de amor. 199, Curioso. Asegúrate de guardar muy bien los secretos cuando esta curiosa criatura esté cerca. 344, Doble. Tiene personalidad dividida. 617, Plasmoid. Tiene personalidad explosiva. Por favor, dime cuál es. ¡Es correcto! Parece que tu entrenamiento al fin está dando resultados. ¿Puedes creerlo? ¡Eres el ganador del juego! ¿Tienes idea de lo importante que esto es para la Federación Galáctica? Bueno, no mucho en realidad, pero aún así merece ser felicitado. Así que, sin más interrupciones, quiero decirte feliz. ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¡Ah! Estoy recibiendo un fax intergaláctico que dice... ¡Querido Yomba! Bla, 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 bla. Por favor, preséntate en el planeta Turro con Plickly, la niñita y el 626 de inmediato. Me pregunto qué querrán. Debe ser importante para que incluya signos de admiración. Ah, bueno, supongo que tendré que terminar con el... Cidades, otro día, hasta entonces... Adiós.